Es un concurso. Y a mí me tocó bailar con la más fea. No, 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 yo digo que no. No me impedirá que vea a mi cliente. ¿Ve bien esto? ¡Léalo! Tengo derecho a hablar con mi cliente completamente en privado. ¿Quiere que llame al juez? Mañana estará buscándome otro empleo, ¿me oye? Ahora déjeme ver a mi cliente. ¿O quiere ponerme a prueba? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Quítele esa capucha! ¡Schnell, cabrón! Pero por favor, ¿cómo pretende que hable conmigo con esa mordaza cubriéndole la boca? No es mi problema, se queda puesta. Bueno, carajo. ¡Denos un poco de privacidad, por favor! Te ves como el carajo, amigo. ¡Mierda! Pareces a punto de morir. En serio, no tienes buen aspecto. En fin, escucha, el juicio será en un par de semanas y después te ejecutarán y van a televisar la farsa a todos los salones del planeta. Así que en lugar de tragarnos esta mierda y no hacer nada, vamos a sacarte de aquí ahora mismo. Es un plan arriesgado, pero la seguridad es increíble, así que es la única jugada que tenemos. En serio. Lo que tuve que hacer para entrar aquí, y eso que soy tu maldito abogado. Bueno, mira, lo que voy a hacer es fingir que me atacaste. Y cuando el cerdo del guardia entre a buscarte, lo atacaré por la espalda y le clavaré esta cosa en la nuca. Le quitaré sus llaves, su pistola y te sacaré de aquí e iremos a los elevadores. Mataremos a todos los nazis que aparezcan directos al garage donde Bombate, Anya y los demás nos esperan con el coche para huir. Bien. ¿Listo? Pues que empiece el espectáculo. ¡Carajo! ¿No te imaginas lo que duele esto? Vamos a quitar esta mordaza. Muy bien. Cuando lleguemos a la calle, habrá persecuciones de coches y volarán las balas. ¡Afuera tiene tanques! Aunque tenemos algunos trucos bajo la manga. Si llegamos hasta ahí, lo conseguiremos. Lo difícil será bajar hasta el garage. ¡Hey! ¡Ayuda! ¡Abran la puerta! ¡Me atacó, carajo! ¡Me rompió la nariz y luego salió por esa puerta! ¡Justo por ahí! ¡Maldito terror, Billy! ¡Se escapó! ¡Retroceda! Además, tuvo ayuda. Entraron por esa puerta de ahí y lo liberaron. ¡Eran alienígenas! ¡Ah! ¡Schnitt! ¡Cut! ¡Zimmermann! Sie haben Talent. Sie sollten zum Film gehen. Bei Helene vorsprechen. Guter Schuss, General. Der zuckt noch. Idiota. Estaba muerto desde que entró en el edificio. Tapfer, kleiner Liebling, ich bin dein und du bist mein. Liebling, so lieblich und... Abra la boca. Abra. Ábrala. Eso es. ¿A qué sabe? ¿Qué sabe? La pólvora de la bala que acabó con su amigo. ¿Cómo se siente? El sabor del miedo. ¡Ah! ¿Lo oye? Es mi fuerza de ataque. Avanzando hacia sus amigos en el garaje. Me aburre. Me voy para allá a unirme a la diversión. Anya, mi familia.
Pasan semanas. O más. Siento que se me vuelve a ir la fuerza. Rezo para que llegue el fin. Por robo y destrucción de propiedad pública y privada. Ayudar al enemigo. Tortura. Terrorismo nuclear, doméstico e interno. Y alta traición. Por horribles asesinatos que se cuentan por miles, se le ha declarado culpable, señor William Joseph Blazkowicz. Es raro verse cara a cara con la verdadera maldad, incluso para alguien con un trabajo como el mío. Y me duele que la sentencia máxima a la que le puedo condenar sea algo tan trivial como la muerte. ¡La muerte, señor Blazkowicz! ¡Nada más que una muerte rápida! ¡Alguacil! ¡Alguacil!